Igual llego 27 millones de años tarde. A lo mejor esta película se publicó hace más de una década. Digo, ¿eh? Pero un youtuber fitness vive en la adversidad constante de no saber de qué hablar. De quedarte sin ideas para vídeo, estar en la comunidad fitness y ser aquí un horno que no para de traer vídeos es algo duro. Porque yo subo un vídeo y al día siguiente ya estoy pensando a ver qué les traigo a mis zorretes. Porque es que encima vosotros queréis más, sois como los pollitos que están pidiendo todo el rato comida a la madre y la madre se va, vuelve. Yo estoy igual y tengo que pensar. O sea, de corazón os digo que yo soy un currela, que a mí trabajar me da igual, a mí grabar, editar, no me importa, lo que me agobia es quedarme sin ideas. Y claro, a vosotros no os vale que os traiga un tutorial de cómo hacer press banca con la rotación escapular, no os vale eso, queréis buena mierda. Y esto es inevitable, una correcta rotación escapular. Es un vídeo que llega tarde, pero lo vamos a hacer interesante. Recuerda, esto es una fiesta que nunca termina, que nunca acaba. Y el problema no solo es llegar tarde, sino que quizás tú no sepas ni de qué estamos hablando, porque a lo mejor cuando sacaron esta película tú eras un espermatozoide en los testículos de tu santo padre. Estabas así. ¿Tenías que ser tan gráfico? Bueno, vamos a hablar de un cambio físico, de la trincada que se pegó un actor que participó en la saga llamada Crepúsculo. Si eras un proyecto de hombre y no conoces dicha saga, yo te la explico aquí rápidamente. La saga Crepúsculo era un coñazo, era la típica saga que le gustaba a las quinceañeras, que estaban así, en el cine, así. Así la aplaudía, y no las manos, la aplaudía así otra cosa. Estaban todas obsesionadas con esa saga, eran súper pesadas. A mí me tocó teniendo 21 años, 22, no sé cuántos tenía por aquella época, creo que por ahí. Y yo, bueno, yo siempre he sido un hombre un poco rudo, ¿vale? Y a mí, pues eso, pues me parecía un poco, en plan, pasteloso. Pero ellas... Es que le palpitaba eso, ¿eh? Bueno, en dicha saga, que eso era como la fiesta de la mermelada, había tres personajes clave. Teníamos a Bella como bella dama, valga la redundancia. Era como la damisela de la saga. Era guapilla de cara, pero tenía un problema. Le faltaban 27 platos de lentejas. Le faltaba lo que viene a ser un poco de sangre. Era como que tenía anemia permanente. Te creo. O sea, cada día le faltaba vida, le faltaba energy. Luego estaba el vampiro, que era como el aspirante digno al corazón de ella, de la que le faltaba sangre, que tenía menos sangre que una lombriz. Pero es que a él también le faltaba sangre, a él también le faltaba 27 platos de lentejas. Es que también no tenía fuste. ¿Y qué pasa? ¿Él no te gusta o...? Y yo recuerdo a las mocillas diciendo: ¡Ay, Edward, ay, cómo me gusta! Y yo pensaba, pero si este no te aguanta ni 5 minutos, si le va a pegar una bajada de tensión al hombre. De verdad, ¿eh? Y además, blanco de piel, que sí, que tiene que interpretar a un vampiro, pero blanco de piel, la anemia pegando duro ahí, pero hombre, y las tías así. Es que no lo entiendo. Luego estaba Jacob, el hombre lobo. El actor se llama, a ver si lo digo bien, Taylor Lautner. Es que es muy difícil esto, ¿eh? Va a ser de quien vamos a hablar hoy. Este tío ya molaba más, ¿vale? Este ya no tenía anemia, no le faltaban platos de lentejas. Este tenía energía, se le veía un color de piel de una persona que no está enferma. Pero a este hombre le metieron la cadena perpetua de la friendzone. Este también era como aspirante del corazón de ella, pero es que a este tío le metieron una perpetua en la friendzone de libro. A ti te pueden meter la perpetua o la permanente, ¿no? Revisable, creo que se dice. Y te pueden meter en la cárcel o en la friendzone. Pues es que este tío fue a la friendzone con la perpetua. Engrilletado. Y lo tenía todo para llevarse el amor de ella. Estaba trincado, tenía un color de piel saludable, no sufría anemia, tenía más sangre que una lombriz, no como el otro. Pero no, ella se fue con el otro, con el anémico. Pero es que las damas son así, siempre eligen mal, siempre se equivocan, siempre se van con la peor opción. Luego a los 2 años rompen y te ponen así la cabeza. Te vienen contando: es que no me valoraba, no me quería, hablaba con otras, era un cabrón. Pero si ya lo sabías. Es que siempre eligen mal. Yo me pongo a conocer ahora a una mujer a día de hoy y siempre me arrastran problemas con los ex. Todas, todas malas experiencias, todas. Y claro, siempre la culpa de ellos. Digo, a lo mejor, hija mía, a lo mejor tú tienes algo de culpa, ¿no? Como por ejemplo, elegir mal.
Siempre te vas con los peores. Igual eso también es tu culpa, ¿no? Digo yo. Bien, este ha sido un pequeño resumen de la saga. Y ahora tú estarás pensando, Pico, ¿pero qué eras? ¿Fan de la saga? Que nos has contado aquí todos los entresijos. No era fan, ni soy fan. Lo que pasa es que si voy a hablar de un vídeo, pues lo tengo que preparar. Soy un youtuber responsable, ¿vale? No soy fan, ¿eh? No me vengáis aquí ahora con historias. Voy a beber agua, que me está entrando calor, me cago en la puta. Bien, la cosa es que el hombre lobo este, en la primera película de la saga, salía con un físico muy normalita. Y en la segunda salió con un físico bastante aesthetic. En la segunda se puso bien trincado y sorprendió a la gente. Y las tías que hacían así por el vampiro, ahora hacían así por el vampiro y por el otro. Hacían así por todos. ¡Qué pesadas eran! ¿Qué es lo que pasó con su cambio y por qué estamos hoy aquí reunidos? Porque su cambio generó dudas. O sea, el físico que él mostró era bastante chulo, bastante avanzado, pero asequible de forma natural. Muy viable de forma natural. Eso nadie lo dudaba, pero empezaron a dudar de su físico por los plazos. O sea, el físico era viable, pero es que lo consiguió en muy poco tiempo. Muy rápido. Entonces la gente empezó a echar la cuenta de la lechera y dijo, aquí a mí no me cuadra, ¿eh? Tú has ganado aquí músculo muy rápido. Así que nada, chicos, vamos a hacer un análisis de ese cambio físico y vamos a valorar si, bueno, si siguió por el camino del cristianismo o utilizó gominolas. Lo primero que vamos a hacer es ver su físico y luego hablaremos de los plazos que tuvo para conseguirlo. Vale, pues en la segunda película salió con este físico. Un físico que en lo personal me resulta muy agradable. De hecho, yo prefiero estar así que no como un chuzado, o sea, pero de calle. Si tuviera que poner más o menos un canon ideal personal que a mí me guste, es algo parecido a esto. Ya sé que la gente, si no tienes 400 millones de centímetros de brazo, no están contentos. A mí esa masa muscular me parece de putísima madre. Ahora tú dirás, joder, Pico, te conformas con cualquier cosa, así. Como que cualquiera está así, que esa es otra. Que ahora la gente dirá, ese físico, haces un poco de pilates, toca la pandereta y lo tienes en 27 días. Que la gente es así, en internet, pero luego tú vas a un gimnasio y no ves a gente así. Y dices tú, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis? Los que habláis por internet, ¿dónde estáis? Que no os veo. ¿O no es cierto eso? La gente desde casa, ¡o eso! Bajas un poco los hidratos, cortas el agua, haces un poco de pilates y venga, a la playa. Pero luego ellos no están así. Bueno, que me enrollo. Un físico que a mí en lo personal me gusta mucho, pero obviamente es un físico asequible de forma natural. Eso nadie lo cuestiona. Más fotos del físico que sacó en la película. Un físico bastante aesthetic. Otra foto del físico que mostró en dicha película. Es un físico muy chulo, pero es que es muy viable de forma natural. Llamaba bastante la atención por el tema del trapecio, del toide. Parece que tiene un brazo bastante respondedor. Luego esta foto, que yo creo que fue la que más impactó a la gente, porque en esta foto sí que puede impresionar un poco más. Se ve el abdomen con bastante claridad. Luego tiene un brazo que llama bastante la atención. Luego también la percha que le queda aquí con los trapecios llama la atención. Pero yo en esta foto diría que hay un poco de truquillos de Hollywood. Que bueno, que igual lo mismo en las otras también. Pero en esta en concreto yo creo que se nota un poco más. Yo creo que aquí hay algún truquillo de Hollywood. No sé si maquillaje o algo, pero a mí esta foto me pinta medio raro. Con Hollywood no te puedes fiar del todo porque, bueno, si yo con unos focos con iluminación te puedo hacer triquiñuelas para una foto de Instagram, Hollywood es que te hace lo que quiere. Vale, esta foto representa un poco su cambio, ¿no? A la izquierda tenemos, con una camisa que le queda 27 tallas grande, pues vemos cómo estaba en la primera película. Si bien no podemos apreciar bien su cuerpo porque va con camisa, se puede apreciar que, bueno, que tampoco es que tuviera un desarrollo muscular de la hostia. Y se le ve bastante más delgado. Y luego a la derecha, pues es su cambio físico en la segunda película. Entonces esto sería como el antes y después entre la primera película y la segunda. La gente cuando le vio en la segunda dijo, pero bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el pilates? Vale, esta foto os la quería enseñar porque es bastante importante señalar que este chico tiene un pasado deportivo considerable. Y el pasado deportivo, lo que tú has hecho en la niñez, influye mucho en la respuesta que puede tener tu cuerpo a los estímulos que le des cuando ya eres adulto, ¿no? Cuando ya estás formado. Entonces, como podéis ver en esta foto, ya desde una temprana edad,
él hacía sus cositas. Bien, si su cuerpo era viable de forma natural y encima él tenía un poco como la coartada de que tenía un pasado deportivo bastante potente, nos queda hablar de los plazos, del tiempo que hubo por medio en este cambio físico. Pero no os lo voy a decir yo, lo va a decir producción. Producción, trabaja. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí producción. Aunque su cuerpo sea 100% viable de forma natural y francamente bastante asequible, la exigencia de Hollywood es muy alta. A veces exigen ciertos cambios corporales en tiempo récord. Si miramos las fechas de las películas, Crepúsculo fue estrenada el 21 de noviembre del 2008. En esta película se ve a Taylor con un físico muy discreto. En cambio, en la siguiente película de la saga se vio un cambio muy drástico. La cosa es que la segunda película fue publicada el 20 de noviembre del 2009, o sea, un año después. De hecho, he encontrado una foto que presuntamente es del 2008, aunque sinceramente no sé si creérmelo. Vamos a dar margen de error, vamos a decir que en un año no, pero quizás en torno a 2 años, el lobo dio este cambio. Un cambio que, según palabras de él, implicó la ganancia de 13 kilos de peso corporal. 13 kilos prácticamente magros al 100%. Working out like crazy, put on 30 pounds. Si leemos el modelo de McDonald's, joder, me acabo de entrar hambre y quiero una hamburguesa. Un modelo o una tabla donde, de manera estimativa y no siendo una verdad absoluta, más o menos te marca el potencial de crecimiento en cada año de entrenamiento, partiendo de cero, obviamente. Supuestamente y estimativamente, el primer año de entrenamiento, la tasa potencial de aumento mensual, que es lo que pone aquí en la tabla, es de prácticamente 1 kilo de masa muscular al mes, que nos daría de abanico de ganancia entre 9 y 11,3 kilogramos. Repito, esto es muy estimativo, ¿vale? Porque obviamente no es lo mismo 9 kilos para una persona con una estructura ósea inmensa que mida 2 metros que para un pigmeo, ¿vale? Para una persona muy bajita meter 10 kilos de masa magra es una auténtica metamorfosis y para una persona de 2 metros, pues es menos. El segundo año de entrenamiento, según el modelo McDonald's, de verdad que quiero una hamburguesa, ¿eh? Dice que, bueno, que el aumento mensual es como de 0,5 kilo al mes y nos daría un abanico de 4,5 a 5,3 kilogramos. Zorretes, quietos, parados. Tenemos las fechas de publicación de dichas películas, pero no sabemos las fechas del rodaje o no sabemos de qué fecha a qué fecha se rodaron. Esto complica un poco las cosas y nada es seguro en esta vida, salvo una cosa piquín. Lo que está claro es que ella no te quiere. Acéptalo. Como veis, los plazos son los que generan la duda, la incertidumbre. Está ahí como al límite del fuera de juego, te genera así como una especie de ambigüedad, puedes pensar una cosa, puedes pensar otra. En teoría, sí podríamos decir que es un cambio físico que está dentro de la lógica, que es razonable, un poco al límite, pero podríamos decir que sí, que está dentro de la lógica, que es viable. Igual no para todo el mundo, pero para algunas personas sí. Pero también es verdad que el mundo de Hollywood no debe ser un mundo fácil y al final hay mucha exigencia, hay mucha presión para que el actor presente el físico que quieren en concreto para esta película. Y esa presión a no perder un papel, a no jugártela, pues puede hacer que las personas recurran a las gominolas. En plan, puede que lo consiga, pero tengo dudas y para asegurarme, pues recurro a las gominolas, ¿no? Tú ponte en la situación de una persona que se está jugando un papel o que le han exigido un físico para dicha película y te quedan 7 meses. Y tú dices, sí, igual lo consigo, pero si utilizo, lo consigo seguro. Entonces, si tienes dudas, pues recurres. Es que es un mundo un poco turbio el de Hollywood. Mi opinión y veredicto final de esta calva que adivina el futuro. Acuérdate, ¿eh? Que adivina el futuro. Mi opinión es que es muy ambigua. Es que puedes pensar lo que te dé la gana. Por un lado lo veo viable y factible y por otro lado veo bastante factible que con la presión que mete Hollywood pues usase un poquillo de mandanga. Es que no puedo dar otro veredicto. Si es verdad que a su favor tiene, que en aquel momento tenía una edad muy buena para un cambio físico. No sé si tenía 18, 19 o 20 años. Es una edad cojonuda. También tenía a su favor la dedicación, exclusividad que le podía poner a su cambio físico. O sea,
No tenía otra cosa que hacer. También a su favor tenía los medios y el pasado deportivo. Sí, tiene muchas cosas a favor. En contra, hombre, Zorrete le metió 13 kilos prácticamente magros en un año al cuerpo. Y no es una persona precisamente alta, no es un tío de 2 metros. Es un tío de estatura media. Entonces, 13 kilos en un hombre de estatura media, en un año, eso es una metamorfosis. Vamos, que no he esclarecido nada con este vídeo y os he generado más dudas. Es que más no puedo decir porque es factible ambas opciones. Chicos, dejadme vuestra opinión en los comentarios, os voy a estar leyendo qué opináis al respecto y yo me piro y pido perdón por el retraso. Por el retraso de llegar tarde con este vídeo y por el retraso que hay aquí dentro. Bueno chicos, fuera de cachondeo, muchas gracias por vuestro apoyo, estáis a tope aquí como buenos polluelos pidiendo más comida. Muchísimas gracias y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, ya está, luego.